Roberto Medina, de profesión zapatero, denuncia que su hija adquirió una deuda con unos prestamistas gota a gota, deuda que a pesar de haber pagado durante más de 11 años no ha llegado a su fin. De acuerdo con el hombre, el año pasado le pagaron a estas personas una suma de 24 millones de pesos y aunque pensaron que la deuda ya estaba saldada, se equivocaron. El último hecho violento ocurrió en la noche del lunes 11 de diciembre, cuando varios hombres llegaron armados a cobrarle dinero a la mujer de 35 años con armas de fuego, a pesar de que incluso la semana pasada ella también les había Pagado 18 millones de pesos adicionales. Como no encontraron respuesta, los prestamistas entraron a la casa con la intención de asesinar a la mujer, por lo que uno de sus hermanos intervino y recibió un disparo en la cara. Le subieron completamente la boca. Él tiene, tiene coágulos en la, en la garganta, no no lo pueden mover porque donde lo muevan puede entrar a Puede entrar a un paro. El hijo de Roberto, de 36 años, en estos momentos está siendo atendido en el hospital Santa Clara, ya que le destruyeron prácticamente toda la boca. Lo que pide esta familia a las autoridades es que les brinde seguridad antes de que ocurra una tragedia, ya que no es la primera vez que esos hombres entran a viviendas cercanas a cobrarles dinero a las personas de manera violenta.